Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de PyLadies Bogotá y Python Colombia. Hola, Carlos. Hola, Lucy, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Súper contenta de estar acá en este meetup. Claro que sí, eres hoy nuestra presentadora oficial. Un gusto tenerte, un gusto compartir de nuevo un espacio más contigo. Sí, Y pues sí, súper. súper chévere. Otro mira más de PyLadies. Sí, acá estamos hoy. Bueno, y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Hoy tenemos dos super charlas, hoy contamos con dos super participantes, con Angélica Sandoval y con Sebastián Ramírez, que nos van a estar dando dos charlas muy, muy interesantes. Claro que sí. Y pues además contarles que seguimos trabajando en los temas de meetups. Pues hoy tenemos PyLadies. El próximo jueves tenemos el meetup de Python Medellín por este mismo canal de YouTube. Entonces también súper pendientes a seguir redes sociales, agendar el evento y bueno, también va a estar bien, bien chévere. Y sí, como tú dices, tenemos dos invitados de lujo, con invitado internacional y todo. Entonces, para que se lo gocen. Y nada, pues también darle muchas gracias a todas las personas que nos colaboran. Caro Bot, que esta vez está atrás de bastiones. Carito. Un abrazo a Carito. Y bueno, pues dale, Lucy. Bueno, pues antes de empezar con la charla, queremos que por favor entren a todas las redes, nos escriban todos los comentarios que tengan, ya sea por el chat de YouTube, por Twitter, por cualquiera de las redes que quieran, y vamos a estar súper pendientes de ustedes. Entonces, vamos a empezar con Angélica Sandoval. Angélica nos va a dar una charla sobre Python y en dinámicas moleculares. Angélica es una postdoc de la Universidad de los Andes, así que bienvenida, Angélica. Hola, Lucy, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy halagada de que me hayan invitado a hablar sobre mi trabajo, que es básicamente en investigación, principalmente en investigación. Y pues nada, voy a mostrarles eso, he usado Python y cómo Python me ha ayudado en el análisis de los datos que yo obtengo de mi trabajo. Entonces, solo para empezar un poco sobre mí, yo soy química farmacéutica de la Universidad Nacional, con un máster también de la Universidad Nacional y estudié un doctorado en biología computacional en Alemania. Actualmente trabajo en el grupo Tandem Max Planck de biofísica computacional en la Universidad de los Andes. Hace ya más o menos 2 años que me devolví a Colombia y estoy trabajando aquí. Y pues mi experiencia en Python ha sido un poco autodidacta, digámoslo. He aprendido un poco cómo se usa a medida que voy necesitando analizar los resultados que he venido teniendo. Primero, como para entender qué hago y en qué consiste mi trabajo, les voy a explicar qué es dinámica molecular. A mí me gusta mucho una cita de Feynman que probablemente es como la cita que le gusta a la gran mayoría de la gente que trabaja en este campo. Y es que si hay una asunción que nosotros podemos nombrar, que es como la más poderosa de todas, que nos ayuda a entender cómo funciona la vida, o que nos ayuda a entender cómo funciona la vida, es que todas las cosas están hechas de átomos y que todo lo que las cosas vivas hacen se pueden entender en términos de cómo se menean y se sacuden los átomos. Eso es, desde un punto de vista muy general, lo que hace la dinámica molecular. Nos ayuda a predecir cómo va a evolucionar un sistema basado en las interacciones que tiene con cada uno de esos átomos. Ahora, para que tengan un poco más claro cómo se ve una simulación, pues les tengo un ejemplo. Esto es una proteína pequeña, está solita, pero generalmente la forma en que lo simulamos incluye un solvente, que es normalmente agua, y sus iones o sus sales, donde generalmente están las proteínas inmersas. Como ustedes más o menos ya se pueden imaginar, estas simulaciones generan una gran cantidad de datos, porque para cada uno de los átomos que yo tengo en esta molécula, necesito tener información de dónde están, de sus posiciones,
de las fuerzas con las que están interactuando y de las velocidades con las que se están moviendo. Entonces, para cada uno de esos instantes de tiempo, yo necesito esa información y esto me va a generar millones de datos. Entonces, para que más o menos sepan el tamaño de un sistema y de cuántos átomos o cuántas partículas yo tengo, para esta proteína con su agua y sus iones tengo aproximadamente 150.000 átomos. El sistema más grande que yo he simulado ha llegado a tener 500.000 de átomos. Y pues también el tiempo de simulación nos determina esto, qué tan grande es el tamaño de las muestras que manejamos. Como información general, hay muchas software para simular moléculas. Existe Gromax, que es un software abierto. Está Amber, está NAMD, está Desmond. Y estos softwares, además de generarme esta película que ven acá, también me ayudan a hacer un análisis inicial de algunas de las características del sistema. Yo dije proteína. Y me imagino que mucha gente piensa que cuando uno habla de proteínas habla de músculos y de carne y lo relaciona mucho con comida. Y pues las proteínas sí, algunas son eso, pero las proteínas tienen otras funciones. Las proteínas son como las obreras de nuestro organismo. Ellas se encargan de traducir información, por ejemplo, de traducir la información que hay en el DNA y de producir todas las cosas que necesitamos para que funcionemos. Se encargan de metabolizar en nuestros alimentos y de darnos energía, de convertirlos en energía. Se encargan de procesos de comunicación. Por ejemplo, si sentimos dolor, si nos pinchamos un dedo, esa comunicación, esa información debe ir desde el dedo hasta el cerebro. Y las proteínas juegan un papel muy importante en estos mecanismos. Están involucradas en los procesos de transporte, por ejemplo, en el transporte de oxígeno a través del cuerpo. Y hay una proteína que es mi proteína de estudio, que se encarga de la coagulación, de los procesos de coagulación en el organismo. Entonces, ya más o menos tienen una idea clara de qué es dinámica molecular, que es cómo predecir cómo va a evolucionar un sistema en el tiempo, y de las moléculas que son como mi objeto de estudio, que son las proteínas. Ahora, ¿cuál es el papel de Python o qué existe en Python para ayudarnos a estudiar estos sistemas? Hay herramientas específicas como MD Analysis en Python que nos ayudan a analizar las trayectorias, que son como todo este conjunto de información de cómo se están moviendo las cosas. Y yo he encontrado que es bastante poderoso MD Analysis para hacer selecciones dinámicas de cómo van cambiando estas interacciones entre las moléculas. Existen otras herramientas como BioPython que me ayuda a extraer un montón de estas estructuras desde las bases de datos donde se encuentran. Existen herramientas de visualización. Una de las más poderosas, bajo mi punto de vista, es PyMOL, que está desarrollada básicamente en Python. Y todas las imágenes de las estructuras que van a ver en esta presentación fueron hechas con PyMOL. Y existen herramientas más generales como NAMPI, que me ayudan en el análisis numérico, SciPy, que me ayuda a hacer un poco más de análisis científico, hacer interpolaciones, extrapolaciones, cálculos estadísticos y una herramienta general de generación de gráficas y de visualización de datos como es Matplotlib. Entonces, como les mencionaba, yo actualmente estoy trabajando con una proteína que se encarga de la coagulación y esos son como los ejemplos que les voy a mostrar. Estos son datos de mi investigación que han sido publicados o que se encuentran actualmente en proceso. Entonces, son datos muy nuevos y son ejemplos reales de lo que he venido haciendo. Esta proteína que les mencionaba puede interactuar con muchísimas cosas. Una de las otras estructuras con las que interactúa puede ser ADN y como es una proteína de coagulación, interactúa con otras proteínas que se encuentran en las plaquetas y nos ayudan a formar coágulos o a desarmarlos. Entonces, primero vamos a empezar con proteína ADN. Como les decía, esto ya es un trabajo que se publicó recientemente, hace
menos de 2 meses. Si les interesa saber un poco más del proyecto en qué consiste el trabajo, aquí está la publicación. Y básicamente, cómo usé Python para esto era para entender cómo esa proteína del DNA se pegaba y en qué partes específicas se pegaban y demás. Entonces, digamos que al final, cuando yo analizo los datos que tengo, que ya en un momento les voy a mostrar cómo se ven los datos, yo quiero obtener una gráfica que me ayude a determinar cómo esta proteína, qué parte de la proteína se está pegando al DNA, con un tiempo de interacción importante que me ayude a definir que eso es una unión estable. Entonces, al final del análisis quiero tener esta gráfica. Sin embargo, yo empiezo desde un archivo de este estilo. Entonces, tengo para cada instante de tiempo distancias de qué tan lejos está la proteína del DNA. En particular, tengo distancias de qué tan lejos está cada aminoácido, que es cada unidad de la proteína, con respecto al ADN. Entonces, empecemos a mirar qué necesito para hacer el análisis y cómo funciona. Entonces, para este análisis necesitaba solo dos cosas. Necesito solamente graficar y manejar los datos, hacer como sumas, promedios, filtrar datos. Entonces, solamente necesitaba Matplotlib y NumPy para hacer esto. Entonces, lo primero que hago es importar los datos que tengo. Reviso como qué tan grandes son los datos. Ustedes pueden hacerse una idea acá de cuántos son los datos que voy a manejar. Tengo 200 aminoácidos, 200 unidades de la proteína, y cada uno de esos aminoácidos tiene 5.900 datos. Eso me da más o menos 1.100.000 datos. Sin embargo, cuando yo los grafico así solitos, acá solamente estamos viendo dos aminoácidos, me va a dar algo como lo que observan acá, esta figura de azul y naranja. Esta información no me es muy útil, ¿cierto? Entonces, digamos que lo primero que hice en este caso fue determinar en qué distancia mínima se considera que hay un contacto entre un aminoácido y el ADN. Entonces, por cada uno de esos residuos, yo puedo ir y mirar qué tan lejos está. Y a partir de mi distancia de corte, que es 0.6 nanómetros, yo digo, ¿hay contacto o no hay contacto? Y cuento cuántas veces ese contacto se da o no. Y al final, lo único que tengo es un vectorcito con 200 datos, que son el número de aminoácidos que tengo, que me dice cuántas veces cada aminoácido interactuó con el DNA. Eso es lo que tengo. Y ya con esa información puedo graficar, puedo obtener la gráfica que les mostré anteriormente. Entonces, igual con Matplotlib, como les decía, esto me ayuda a generar las gráficas. Yo tuve que determinar, generar de nuevo un eje X con los números que corresponden a los aminoácidos de la proteína y tener en cuenta el tiempo total de la simulación. Y ya, con esto puedo graficar muy fácilmente. Este es mi X, el número de los aminoácidos, y mi Y, que es el tiempo de interacción que tiene cada uno de estos aminoácidos con el DNA. Matplotlib es súper flexible en la forma en que uno puede presentar los datos. Puedes cambiarle colores, puedes agregarle texto extra, puedes señalar franjas de este estilo, como lo hice yo. Y esta ya es una imagen que puede ser usada en una publicación científica, en la presentación de un póster y demás. Esta gráfica en particular se encuentra en ese paper que les mostré que habíamos publicado. Un análisis similar se hizo para el ADN, para determinar cómo interactuaba con la proteína y si era específica o no esa interacción. Entonces, acá pueden ver como que manejo una gran cantidad de datos, más de 1.000.000 de datos, y cómo estas herramientas, solo dos herramientas de Python, me permiten tener este tipo de gráficas que me dan un mejor entendimiento de mi sistema. Listo.
Entonces, el siguiente ejemplo que les tengo es, además de visualizar datos, Python me ayuda también a hacer análisis estadístico. El ejemplo que les tengo acá es el mismo. Tenemos la proteína y el ADN interactuando. Cuando una proteína se pega a ADN, es probable que el ADN cambie su estructura y que se acomode a la proteína. Sin embargo, no sabemos si para nuestro caso eso va a pasar o no. Entonces, lo que queremos es igual tener todos los ángulos y mirar, graficar, tener una gráfica de este estilo y mirar la distribución y además hacer una comparación, un análisis estadístico que me diga si esa diferencia o esa similitud es significativa o no. Entonces, eso lo vemos acá. Entonces, de nuevo, solamente necesito NumPy, que me ayude a manejar mis datos, Matplotlib, que me va a ayudar con las gráficas, y SciPy, que me ayuda con el análisis estadístico. Esta serie o este grupo de datos tiene ciertas particularidades. Entonces, no, los importo. Miro qué tan grandes son los datos. Entonces, tengo dos grupos de datos acá. Tengo el de DNA que se pega a la proteína y el de DNA solo. Y eso me da un número diferente de datos. Entonces, eso estadísticamente ya tiene como ciertos desafíos. Además, que no sé cuál es la distribución de esos datos. Entonces, con las herramientas de Python me va a permitir cómo hacer el tratamiento de estos datos. Si grafico solamente cómo se ven esta gráfica aquí, azul es el DNA pegado a la proteína y naranja es el que no está pegado a la proteína. Entonces, ahí ya ven como la diferencia en tamaños que es significativa. Ya tomando estos datos, yo puedo hacer un histograma y es la gráfica que vieron anteriormente, que pareciera, me muestra como su distribución y pareciera que fueran muy similares. Sin embargo, para confirmar esta hipótesis, digamos, o esta idea, para eso usamos la estadística. Entonces, como los datos les había dicho, tienen un tamaño diferente y no conozco la distribución, hay un análisis estadístico particular para esto que me ayuda a comparar los dos datos, que es Kolmogorov-Smirnov. Y además de este método para comparar datos, existen muchísimos más en Python. So, este es para estos datos en particular, pero ustedes pueden encontrar TestStudent o pueden encontrar MannWhitney o pueden encontrar otros modelos que les permita ajustar sus datos. Entonces, cuando corro este análisis, esto me va a dar un valor P, un p-value que me dice si son diferentes o no. Cuando los p-values son muy pequeños, generalmente menores a 0,05, dependiendo de mi definición, o 0,01, dependiendo de qué tan exacto quiero ser con mi cálculo, puedo decir si son diferentes o no. Como ustedes pueden ver acá, estos valores P, con los dos métodos que usé, eran muy pequeños. Entonces, a pesar de que se ven similares en la figura, cuando aplico el análisis estadístico, muestra que no, que realmente estos datos son estadísticamente diferentes. Entonces, esto también lo puedo hacer con Python. Puedo tomar mis datos crudos y buscar el análisis estadístico que necesito, dárselos y él me va a dar una respuesta. Listo. Entonces, esto es como proteína ADN. El otro ejemplo que les tengo, que proteína ADN ya está fuera. Ustedes pueden mirar la documentación y encontrar como cuáles son los resultados que obtuvimos, si les interesa ver más. El otro proyecto en el que estamos trabajando es cómo esta proteína tiene unas mutaciones que se encuentran fisiológicamente, que se encuentran en la naturaleza y producen ciertas enfermedades de coagulación. En particular, la gente que lleva estas mutaciones tienen problemas de sangrado y demás.
Estudiar esta proteína ha sido interesante porque la estructura ya la determinaron para la proteína wild type, que es la proteína que encontramos normalmente, y para una de las proteínas mutantes, y la estructura es muy, muy, muy parecida, es casi idéntica. Entonces ha sido difícil determinar realmente cuál es la razón por la que se produce la enfermedad. Nosotros tratamos de responder esa pregunta desde la dinámica de la molécula. Y así que les voy a mostrar resultados sobre las dinámicas de esa molécula y cómo medimos algunas diferencias entre la proteína wild type, la proteína normal, y el mutante. Entonces, lo primero que hicimos, como la estructura era muy parecida, era ver cómo se distribuían las fuerzas, como el estrés de esa proteína. Y esto al final queríamos saber entre qué aminoácidos, entre qué partes de la estructura había más estrés o menos estrés, dependiendo si era la proteína natural, wild type, más que natural, la wild type, la proteína sin cambios y sus mutantes. Eso es lo que van a ver en estos circulitos. Es entre cada par de aminoácidos, cómo cambian o cómo se distribuyen las fuerzas y dónde hay mayor estrés. Estos circulitos a mí me han parecido muy útiles para este análisis porque me permite mapear partes de la estructura de la proteína. Entonces, B1, B2, B3, B4, B5 y B6 son estas partes centrales acá que ustedes pueden observar. Esta gráfica además tiene más información. Y es un valor de corte que uno puede definir, es decir, que yo solo quiero graficar aquí las fuerzas que son grandes, que son mayores de 70, y que tienen una significancia estadística. Entonces, estas fuerzas yo las hago, es una comparación entre el wild type y el mutante, y quiero ver si esa comparación es estadísticamente significativa. Entonces es una gráfica con muchísima información. Entonces miremos ahora cómo se hace con Python. Yo empiezo con mis datos, que son, de nuevo, esto está en el orden de millones de datos. Entonces yo tengo acá información de cuáles son los aminoácidos que estoy evaluando y acá tengo 150 valores de fuerza porque los estoy tomando para diferentes instantes de tiempo. Entonces yo quiero primero convertir toda esta información, tengo esta información para el wild type, para la proteína sin mutaciones y para el mutante. Entonces para cada uno de ellos tengo todo este set de datos. Entonces lo primero que quiero hacer es encontrar la diferencia de fuerzas, de la fuerza promedio, y calcular su p-value, su diferencia, su significancia estadística. Y al final, con esta gráfica, lo que quiero es graficar, dependiendo de los filtros que yo quiera poner, este circulito. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Esto empieza acá. Entonces, tengo los datos que les mostré, tengo los archivos así, con cada uno de los aminoácidos y los valores de fuerza. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar una lista de pares de los aminoácidos que están interactuando, que sea única, porque en estos análisis a veces pasa que uno tiene una fuerza, digamos, entre el aminoácido A y el B, pero en el mutante esa fuerza no existe, ya se canceló. Entonces tengo que tener todas las fuerzas en una sola lista. Eso es lo que hago primero, pongo todos los datos juntos y saco los que se encuentran una sola vez. Eso es lo primero que hago. Y luego empiezo a revisar por cada par si tengo información para el wild type y para el mutante. Entonces, esto es lo siguiente que hago acá. Es revisar para cada uno de estos pares de aminoácidos si tengo o no tengo fuerzas. Esto yo los guardo acá en una variable, este es un vectorcito, y reviso si hay valores o no. Entonces tengo cuatro escenarios. Tengo el escenario donde no tengo valores ni en el mutante ni en el wild type. Tengo el caso donde tengo información o datos de fuerza para el
wild type y no para el mutante. Tengo el caso donde la fuerza está para el mutante y no para el wild type. Y el último es donde hay fuerzas para los dos. Voy a mirar solamente el último caso. Ahí tengo la fuerza, entonces tengo fuerza para los dos. Tengo datos de fuerzas para los dos. Lo primero que hago es el promedio y lo resto. Sí, entonces es una diferencia de fuerzas, como les mencioné, esto lo puedo hacer súper fácil, tengo acá el vector y con min ya me da inmediatamente el promedio y también luego puedo evaluar con un test student si esa diferencia es significativa o no, eso es lo que miro. Entonces hago la sustracción de los valores, hago el análisis estadístico y lo guardo en mi nueva matriz. Guardo el par de aminoácidos que estoy evaluando, la fuerza y los dos parámetros estadísticos. Listo. Entonces, esto me genera para cada uno de los pares de aminoácidos que evalúo un vectorcito que se ve más o menos así. Y obtengo el archivo que les había mostrado acá. Entonces, obtengo esto para cada uno de los pares que estoy evaluando. Yo decidí guardar esta información en un archivo de texto y correr y empezar un nuevo cuadernito para hacer la gráfica. Entonces, Entonces acá como ya tengo la información de fuerzas y valores P, que me van a decir si es significativo o no, lo único que estoy haciendo acá es filtrar esta información. Como les había mencionado, yo quería ser muy astringente con el filtro que estaba haciendo. Entonces, los valores P son muy chiquitos, son menores a 0,01, que me dan una confianza del 99% de que efectivamente esa diferencia tiene un significado estadístico. Y además, quería fuerzas grandes. Entonces, yo, si no hago ningún filtro, tengo 6,800 datos. Con el primero lo reduzco a 1,300 y ya al final tengo solo 140 datos. Entonces ya con esto puedo empezar a generar mi gráfica de fuerzas. Para esto usé Networks, que me permite dibujar redes, no solo estos círculos, sino redes en general. Pero para mi caso, pues usé este que me ayuda a visualizar muy bien los datos. Entonces, nada, como lo que dibujas son redes, primero debo organizar cada uno de los nodos, es decir, cada uno de estos punticos que ustedes ven acá. Los organizo. Entonces, primero hago como una matriz que me dé estos nodos en orden. Los grafico, que es lo que ven aquí, en esta parte. Y luego grafico las fuerzas que conectan cada uno de esos nodos. Y obtengo una gráfica de este estilo. ¿Qué me dice entre el aminoácido 2 y el aminoácido 44? Tengo una fuerza. Esa fuerza es mayor de 70 y comparado con el wild type es significativa esa diferencia. A estas gráficas se le pueden hacer un montón de variaciones. Se le puede graficar, por ejemplo, cambiando el grosor de las líneas, se puede graficar qué tan grande es la fuerza, como qué tan grandes son esos valores, pueden cambiar los colores, pueden cambiar, si no lo quieren en círculo, sino de otra manera lo pueden hacer. Entonces es muy, muy versátil la manera en que Python te permite manejar los datos. Listo. Con respecto a el análisis de fuerza. Ahora, otra cosa que es importante en dinámica molecular, pues es el movimiento de las moléculas. Si recuerdan la primera imagen que les mostré, esta imagen mostraba una proteína que se movía de una manera un poco descontrolada, pero generalmente, comúnmente uno quiere saber como unos cambios más globales de la molécula. Esto se hace con un análisis de PCA, de una proyección, una
un análisis de componentes principales donde proyecto mis datos en otros espacios que me ayudan a determinar dónde hay mayor variabilidad de los datos. Y esto lo puedo filtrar de alguna manera para luego determinar estos cambios globales de la molécula. Sin embargo, acá lo que les quiero mostrar es cómo comparamos o cómo usamos esos datos para mirar si el movimiento de las moléculas es diferente, si el espacio de conformaciones que esas moléculas están explorando cambia o no. Porque cuando yo veo este video, por ejemplo, puedo pensar que realmente ya se mueven de una manera similar y que no hay una diferencia en ese movimiento. Entonces, esto lo voy a hacer tomando los datos que me da el análisis de PCA. Entonces, como les decía, puedo usar lo que ya he venido usando. Y grafico esto, si grafico dos de los componentes principales, puedo obtener una gráfica en dos dimensiones. Ahora, si quiero una gráfica en tres dimensiones, que también lo puedo obtener, cojo los tres componentes principales y tengo algo de este estilo. Cuando comparo esta gráfica con esta de acá abajo, puedo ver cómo la nube de datos del wild type se separa un poco más de la nube de datos de los mutantes, que son el verde y el morado. Ahora, yo puedo cuantificar un poco qué tan diferente o dónde se cruzan esta nube de datos. Para eso, usé Convex Hull, que me ayuda a como calcular una envoltura alrededor de estos datos. Entonces, esto es lo que vemos acá. Básicamente, tengo mis datos, los grafico, y ahora quiero obtener y graficar la envoltura, una envoltura sobre estos datos, y además puedo calcular el volumen que esta envoltura tiene al final. Entonces, cuando lo uso para el wild type, cuando lo uso para el mutante, lo que obtengo es algo de este estilo. Entonces, acá puedo, como ven, calcular cuál es el volumen de esta envoltura para cada uno de los casos, y también puedo observar de una manera más clara qué se están cruzando y dónde se están cruzando. Puedo usar también para definir cuáles datos se comparten. Puedo usar esta herramienta que es una triangulación de Lunar, donde puedo mirar qué datos P, qué datos de un grupo se encuentran incluidos en la envoltura del otro. Esto lo hago para los dos casos, para el mutante y para el wild type, y al final tengo una nubecita de datos que es esta que ven acá. Y puedo hacer el mismo proceso anterior de mirar cuál es la envoltura que envuelve todos estos datos y puedo tener un volumen del área compartida. Entonces, todo este análisis me permite saber que efectivamente, a pesar de que vea que las moléculas se mueven de manera similar, que era lo que vemos acá, realmente su espacio de conformaciones cambia ligeramente y además puedo también determinar qué tanto se sobrelapan. Esto para este análisis de esta proteína es importante porque nos da una respuesta a nuestra pregunta también, y es que la dinámica de la molécula es la que está influyendo en su fisiología o en su patología, que el wild type está explorando una serie de conformaciones diferente a la de los mutantes y que hay un área donde se sobrelapan y que en el caso biológico podría explicar por qué aún estos mutantes siguen pegándose, aunque sea en menor medida, a las plaquetas y al resto de la estructura que ayuda en el proceso de coagulación. Entonces, esto es más o menos como lo que les quería mostrar. Espero que les haya sido útil, que hayan entendido un poco de cuál es el trabajo que hacemos, de cómo pueden usar Python, no solo para tratar datos de dinámica molecular, sino también grandes datos. Como pueden ver, nosotros generamos miles a millones de datos. Y Python, además de
de visualizar, de permitir visualizar los datos, también nos permite filtrarlos y tratarlos estadísticamente para obtener mayor información. Además de que es súper flexible y permite una personalización de los datos muy, muy fuerte, muy poderosa. Si quieren más información, si me quieren contactar, me pueden escribir a mi correo de la Universidad de los Andes. Pueden revisar nuestra página del grupo, que es la que ven acá. Y si quieren más información de mi trabajo en particular, lo pueden ver en LinkedIn. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Súper, Angélica, muchas gracias. Muy, muy chévere la charla, muy chévere poder entender cómo se pueden analizar simulaciones de biomoléculas y cómo eso influye en la función que tienen y ver cómo se pueden analizar grandes cantidades de datos con Python. Muy, muy chévere. Tenemos algunas preguntas del público. Vamos a hacerte un par de preguntas. Nora Patricia nos dice, está genial esta charla y pregunta que si hacen proyectos colaborativos. Claro que sí, claro que sí, que me escriba ahí. También es de nuestro interés eso, como si la gente tiene alguna idea de mi interés personal. Si la gente tiene alguna idea, me quiere contactar, ya sea dinámica, que es como mi área de conocimiento, pues yo súper feliz de poderles ayudar. Súper, súper. Igual ahí ya están, vamos a compartir todos tus datos para que te puedan escribir también. Super. O si no, nos escriben a nosotros y hacemos el contacto. Y tenemos otra pregunta de Alex García y nos dice, ¿que de dónde sacas los datos? Los datos los producimos y también los datos los sacamos de diferentes fuentes, ¿no? Es decir, nosotros tenemos grupos con los que colaboramos, que son grupos experimentales que nos proveen los datos experimentales, grupos clínicos que nos dan datos clínicos, pero los datos de la dinámica de la molécula los producimos nosotros con nuestras simulaciones y con el trabajo del grupo. El trabajo del grupo en parte es eso, es producir la dinámica de las moléculas y entender cómo esa dinámica afecta el funcionamiento de las moléculas. Entonces, los tenemos de diferentes fuentes, pero todo lo que les mostré en este trabajo fueron datos nuestros. Bueno, no sé si quieras una pregunta más. Tenemos otra pregunta. ¿Vale? De Robinson, que es muy chévere además. ¿Has hecho un análisis usando Umbrella Sampling para los cálculos de Free Energy? Sí. Esos son como unas modificaciones, digamos, de la dinámica molecular. Umbrella Sampling sí nos ayuda como a forzar, como dinámica tiene unas limitaciones de cuál es el espacio conformacional en el que te mueves. En Umbrella Sampling puedes forzar el sistema de ir de un estado A a un estado B y requiere una gran cantidad de cómputo, digamos. Si hay alguien que lo quiere hacer, lo podemos probar. Y si tienen los computadores, feliz de ir a mirar. Sí. Bueno, hay más preguntas. Robinson quiere... No sé, ¿tenemos tiempo, Carito? ¿Alcanzamos a hacer un par de preguntas? Que nos cuenten. A ver, espérame. Sí, entonces dice que cómo pueden extrapolarse esos datos a nivel macromolecular. Los datos del DNA a la proteína, por ejemplo, nosotros encontramos mutaciones al hacer el análisis de cómo se pegaba la proteína, podemos proponer mutaciones específicas que alteraran esa interacción de la proteína y el DNA. Y la única manera de saber si era cierto o no es ir a probar en el laboratorio. Entonces, nosotros sugerimos estas mutaciones y ya gente experimental nos confirmó que nuestra idea era correcta. Digamos que en la dinámica hay mucho trabajo donde llegas a ese punto, de tienes una idea o un resultado que apunta en cierta dirección, pero la manera en que uno confirma esos datos
Cuando no hay otro conocimiento, es ir al laboratorio y ensuciarse las manos. Claro que sí, y ahí es súper clave lo que decía Nora en la primera pregunta, las colaboraciones entre los diferentes equipos, súper, súper clave. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué programa utilizaste para la dinámica molecular? Como lo mencioné, yo uso Gromax. Gromax es un paquete libre. Gromax es desarrollado por muchos grupos en la Unión Europea. Y a mí me parece que al principio aprender a manejarlo puede costarle a uno un poco, puede ser un poco abrumador porque tiene muchos datos, pero hay mucha documentación. Y hay muchos tutoriales para empezar a correr las dinámicas que uno quiera con una proteína pequeña y demás. Entonces, si quieren darle un intento a Gromax, pues los invito también a que revisen Gromax y revisen los tutoriales. Nosotros tenemos en nuestra página tutoriales para Gromax, para diferentes tipos de simulaciones. Y ahí es una cuña súper válida de, por favor, comenten todos sus trabajos bien, que eso les sirva a los usuarios muchísimo. Bueno, listo. Bueno. Muchas gracias, Angélica. Muy chévere la charla. La gente tiene súper comentarios ahí muy, muy chéveres, que les gustó mucho la charla. Los que se hayan quedado las preguntas ahí sin resolver, luego las contestamos por el chat, ¿vale? No sé. Listo. Vale, muchas gracias y un gustazo que me hayan invitado. Y... siempre bienvenida. Si me quieren volver a invitar, yo feliz. Listo. Claro que sí, muchas gracias, Angélica. Estuvo muy, muy interesante la charla. Realmente sí, nos la disfrutamos. Además que es un tema súper bonito, una aplicación muy bonita de Python. Entonces, muchísimas gracias. Y claro, esperamos compartir más espacios virtuales y no virtuales en unos meses y todo sale bien. Sí, eso espero. Genial. Listo, Carlitos. ¿Y entonces con qué seguimos? Seguimos con Sebastián. Entonces, bueno, Sebastián es de esas personas que también siempre queremos tener en esos espacios. Gracias a la virtualidad lo podemos tener acá, porque Sebastián no está en Colombia, está por allá en Alemania, haciéndonos quedar muy bien. Creador de FATS API, de Type, él trabaja en Explosion, que es la empresa donde está Inés Montani, que la tuvimos en la PyCon Colombia este año, y pues que es creadora de Spicy, y bueno, aportan muchísimo a la comunidad, generan herramientas, y pues hoy es un gusto tener a Sebastián aquí. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Carlos, Lucy, Carito detrás de cámaras, que fue con la primera con la que me contacté, y muchas gracias a PyLadies. Desde hace rato, desde hace meses, yo creo que más de un año, que quería poder hacer algo con PyLadies, y pues es un placer poder estar ahí compartiendo con ustedes. Y también muchas gracias a los que están asistiendo hoy sábado a esta hora para que pudiéramos coordinar los tiempos. Genial, muy chévere. Especialmente porque tú ya estás de noche. Bueno, estaba oscureciendo un poco más tarde, pero estás en horario nocturno para nosotros. Sí, sí, yo aquí estoy ya a las 8 de la noche, aunque seguramente todavía hay sol afuera, pero sí, ya se va haciendo de noche. Sí, entonces Sebastián, muchísimas gracias y bueno, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, y primero, muchas gracias también, muchas gracias Angélica, qué charla tan entretenida y compleja a la vez, súper interesante. Muchas gracias por toda esa información. Listo, entonces vamos a ahora hacer una introducción a FastAPI. Entonces, FastAPI es un framework de Python para hacer APIs o para hacer APIs web, para hacer aplicaciones que se comuniquen a través de HTTP, principalmente con mensajes de JSON. Y la idea es que da alto desempeño, es fácil de aprender, es rápido de programar y pues queda todo listo para producción. Entonces, primero, ¿quién soy yo? Yo soy Sebastián Ramírez, soy un desarrollador en Explosion, aquí en Berlín, Alemania. Yo soy de Colombia. Me pueden encontrar en GitHub, LinkedIn, Twitter. Yo estoy trabajando para Explosion. Explosion son los creadores de Space. Space es un programa, un paquete de Natural Language Processing o procesamiento de lenguaje natural. Es decir, para hacer cosas como Machine Learning sobre texto. También de Prodigy, que es un paquete para hacer anotación de datasets como para Machine Learning, utilizando Active Learning, y Think, que es un framework de Deep Learning usando ideas de programación funcional y de declaraciones de tipos de Python. Yo creé FastAPI y creé Typer. Ahorita vamos a hablar de FastAPI. Un poquito sobre FastAPI. Tiene
Ahorita tiene 18,000 estrellitas en GitHub, ha estado creciendo alrededor de 1,000 estrellas al mes, entonces pues le ha gustado a la gente. Actualmente lo está usando Microsoft, Uber, Netflix y otro poco de organizaciones. Y el desempeño está entre los más altos de Python. Esta es la página de la documentación de FastAPI. FastAPI está basado en estándares como OpenAPI, que es para declarar las partes de una API, JSON Schema, que es para declarar las formas que tienen que tener los datos que se envían y se reciben en JSON, OAuth2, que es para hacer cosas de autenticación y autorización, es decir, cosas como, por ejemplo, cuando ustedes se meten a una página y le dicen login con Facebook o login con GitHub o Twitter o alguna de sus sistemas, todos están por debajo, todos están usando OAuth2. FastAPI está basado en estos estándares y alrededor de estos estándares y como todo hecho para poderlos conectar juntos. Entonces, es muy fácil hacer una aplicación de ese estilo con FastAPI. Y gracias a que está basado en los estándares, se puede conectar con otras herramientas como, por ejemplo, Swagger UI. Swagger UI es una herramienta de frontend y FastAPI la provee automáticamente cuando uno crea una API con FastAPI para poder tener documentación automática de la API que se creó, así como esta que ven aquí. Ahorita vamos a ver un ejemplo más de esto. Pero el caso es que al estar basado en estándares, entonces se tienen todos los beneficios de toda esta interoperabilidad y toda la compatibilidad que se tiene con otros sistemas que están basados en esos mismos estándares. Entonces, cuando uno crea una aplicación con FastAPI, por defecto ya está basado en estándares y pues no hay ningún esfuerzo extra. Listo. FastAPI está basado en las anotaciones de tipos de Python estándar. Es decir, estas declaraciones como esta que vemos acá, en el que le decimos que name es de tipo string o que price es de tipo float. Entonces, price va a ser un número flotante. Esta sintaxis es estándar de Python desde Python 3.6 para arriba. Y FastAPI está todo basado en estas anotaciones de tipos. Ahorita vamos a ver un ejemplo más como esto, pero lo importante aquí son estas anotaciones de tipos. Estas anotaciones de tipos son lo que provee el autocompletado en el editor para todas las cosas. Cuando ustedes declaran algo con el tipo en Python, el editor va a poder ser capaz de darles autocompletado para esas variables o para esos parámetros o lo que sea que tiene esas declaraciones de tipo. Y también es lo que permite el chequeo de tipos y errores en el editor en sí. Entonces, usando FastAPI, como es todo con declaraciones de tipos, se tiene autocompletado en todas partes. Y uno puede hacer esta carita feliz porque tiene autocompletado por todos lados. FastAPI es fácil y es corto. Entonces, esto que estamos viendo acá es una aplicación completa de FastAPI, válida y funcional. Lo que hacemos es importamos desde FastAPI, importamos la clase FastAPI, luego creamos un objeto que es un instance o un ejemplar de esta clase FastAPI. Y luego este objeto, que es la aplicación, lo usamos con un decorador así como este, encima de una función. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es, cuando alguien haga un request o un mensaje de HTTP que vaya a la URL en el path o en la ruta slash, o sea, la ruta principal o la ruta root o como sea que la llamen, y que esté usando un método de HTTP get o una operación get, como sea que lo llamen, cuando esto pase, queremos que esta función sea la que se ejecute. Y esta función, en este caso lo estamos usando, estamos declarando la función como async def, es decir, esta es una función asíncrona, porque FastAPI por debajo es un framework asíncrono, que es lo que le permite tener un montón de desempeño y todo este tipo de cosas. Sin embargo, y bueno, el poder ser asíncrono es lo que permite que haya soporte para WebSockets y otras cosas, así que puedan usar herramientas que sean compatibles con async y await. Sin embargo, si están usando libraries o paquetes que no sean compatibles con async y await, pueden usar también entonces, en vez de estas funciones async, pueden usar una función def normalita y FastAPI se va a encargar de ejecutar todo eso por debajo de manera que todo funcione bien y no los detalles técnicos es que lo ejecuta en un thread pool y con eso no bloquea el main loop de ejecución. Pero bueno, el punto aquí es que esta es una función común y corriente y aquí estamos devolviendo un diccionario que tiene simplemente un message hello world y FastAPI se va a encargar de convertir este diccionario en una respuesta de JSON por defecto. No tenemos que crear un instance de algo, una clase, alguna cosa. No, todo funciona por defecto. Así va a funcionar automáticamente.
Entonces, como es tan cortito, entre más código de FastAPI uno escribe, menos código del API en sí acaba escribiendo. Acaba uno escribiendo mucho más código relevante específicamente para la aplicación que está creando, para el sistema que está montando, más que el código del API en sí. Porque FastAPI se quita del camino y le permite a uno, hace que las cosas estén funcionando bien por defecto y requiere como el mínimo código posible para que todo funcione. Ahora vemos una app básica de FastAPI con un poquito más de cosas. Esto es más o menos lo mismo que habíamos visto, pero ahora, pues, para simplificar y variar el ejemplo, estamos usando funciones def común y corriente. Y ahora vamos a crear otra función de estas que va a manejar otros requests que lleguen. Entonces, esta va a ser para los mensajes de HTTP que lleguen a /items/. Y luego tenemos estos curly braces, estos corchetes, y por dentro tenemos esta variable itemid. Esta variable va a ser una variable de path. Es decir, cuando vayamos a, digamos que esta es la URL en la que tenemos, que este es el dominio en el que tenemos nuestra aplicación, cuando vayamos a /items/, le pasamos aquí algún número, este 5, este 5 va a entrar aquí en esta variable itemid. Y este itemid lo declaramos también aquí dentro de la función, como el mismo parámetro itemid. Y aquí estamos usando esas declaraciones de tipos de las que estábamos hablando. Entonces, estamos diciendo que itemid es de tipo entero. Entonces, esto va a ser un número entero. FastAPI se va a encargar de que el valor que recibamos en este parámetro sea efectivamente un valor entero. Si ustedes se fijan, esto es una URL y una URL, pues, por defecto, naturalmente, es un string muy largo y ya. FastAPI se va a encargar de que lo que recibamos acá no sea un string que dice que por dentro tiene 5, sino que sea efectivamente un entero con el número 5. Y, bueno, igual le estamos diciendo que esto es para cuando hacemos operaciones GET, HTTP GET, operaciones o métodos, como lo llamen. Entonces, pues, esto va a ser para cuando hacemos HTTP GET a esta URL. Entonces, recibimos este parámetro que viene del path. Pero, además, también estamos declarando este otro parámetro Q, que es de tipo string y que por defecto es none. Este parámetro Q, como no hace parte del path, FastAPI va a saber que lo tiene que interpretar como que es un parámetro del query. Entonces, lo vamos a sacar desde aquí, de la parte que va después del signo de pregunta. Entonces, después del signo de pregunta, uno normalmente le pasa conjuntos de key y de llave y valor, de parámetros que van con un key y un valor. Entonces, en este caso, le estamos diciendo Q va a tener el valor SOMEQUERY. Entonces, aquí dentro de nuestro código, este Q tendría el valor SOMEQUERY, el string SOMEQUERY. Pero como por defecto es none, entonces no es requerido. Entonces, este es el código que hacemos. Pero si ejecutamos el servidor con este código, ejecutamos la aplicación con este código y nos vamos a esta URL, /docs, FastAPI por defecto nos va a proveer esta interfase de documentación del API automáticamente generada de nuestro código. Y aquí podemos ver que tenemos el HTTP GET que habíamos declarado, que va para /items/, y aquí tenemos el itemid, que es un parámetro del path, que también lo tenemos aquí, es el mismo itemid que es requerido, que tiene que ser un integer, tiene que ser un número entero y que está en el path. Igualmente tenemos el Q, que tiene que ser un query, un parámetro de query y que tiene que ser un string. Entonces, quedamos con toda esta interfase que nos documenta el API automáticamente por defecto sin tener que hacer ningún esfuerzo extra. Entonces, uno escribe código muy simple y el good guy FastAPI hace documentación por uno y crea esa interfase documentando todo el API. Ahora hagamos una app básica de FastAPI que tenga un cuerpo, que reciba un body en el request. Entonces, ahora, para poder recibir un cuerpo, vamos a enfocarnos primero en esta parte de aquí abajo. Para poder recibir un cuerpo, ya no vamos a declararlo como un HTTP GET, sino que la operación va a ser POST, porque queremos poder recibir contenido. Y este va a ir a /food/. Y lo que vamos a recibir, entonces, para declarar cómo es el cuerpo, declaramos esta variable food, este parámetro, perdón, parámetro de la función food, y declaramos que es de tipo food, y esta F con, esta food está con mayúsculas. Entonces, este food es la clase que declaramos aquí arriba. Ya vamos a ver esa clase. Esta es la sintaxis estándar para decir que food tiene que ser un instance o un ejemplar de esta clase food. Entonces, listo. Ahora sí, miremos esta clase food, cómo es que está creada. Esta clase food viene de aquí. Entonces, esta clase food, lo que hacemos es que heredamos desde base model. Y base model viene desde aquí, lo importamos desde PyDantic. FastAPI usa y se basa en PyDantic
por dentro para hacer todo el manejo de datos. Y se basa en Starlet para hacer todo el manejo de web. Luego vamos a ver un poquito más de Starlet al final. Pero pues Starlet es lo que le provee todo el desempeño relacionado con la web, y PyDantic es lo que provee todo el procesamiento de datos. Entonces, lo que hacemos es que creamos esta clase food que hereda desde BaseModel, y aquí declaramos cuáles son las cosas que queremos recibir en el JSON. Entonces, estamos diciendo que name debe ser de tipo string y que ingredients tiene que ser una lista de strings. Este list, si se fijan, es con una L mayúscula. Este list lo estamos importando desde typing. Typing es un módulo interno estándar de Python. Entonces, este list y esta sintaxis que estamos usando acá es la sintaxis estándar de Python para declarar que algo es de tipo lista de strings. Aquí podríamos poner que esto es una lista de ints o que es una lista de booleans o lo que queramos, pero pues en este caso queremos una lista de strings. Estamos también diciendo que por defecto es una lista vacía. Eso va a significar que name no tiene ningún valor por defecto, entonces name va a ser requerido, pero ingredients tiene un valor por defecto de una lista vacía, entonces ingredients no es requerido. Y si se fijan también, esta sintaxis es muy similar o equivalente a la de los data classes que vienen con Python 3.7. Y bueno, volviendo otra vez aquí adentro de esto, como FastAPI se va a encargar de que lo que recibamos en este parámetro food sea efectivamente un instance de esta clase food, aquí podemos usar food.name y acceder como a los atributos de este food directamente dentro del código. Aquí esto pues estamos solamente poniendo un fstring y devolviendo cuál es el nombre del food que recibimos. Si ahora con este código que tenemos acá nos vamos a la interfase de documentación, vamos a ver que entonces ahora tenemos un post que va a /food/ y que tiene un request body, que tiene un cuerpo del mensaje y que es requerido. Y como le estamos declarando con PyDantic, como con la clase esa que creamos, FastAPI va a ser capaz va a ser capaz de mostrarnos este ejemplo acá y va a tener la declaración de cómo es la forma que tiene que tener ese JSON que vamos a recibir. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos, esto es el equivalente a un diccionario de Python. En términos de JSON, sería un objeto de JSON que tiene un name, que tiene que ser un string, y tiene un ingredients, que tiene que ser una lista de strings. Pueden ver aquí los square brackets, los corchetes. Bueno, y este tiene que ser de strings. Esto en términos de Python sería una lista, en términos de JSON sería un array, pero pues es lo mismo. Pero no solamente nos está documentando cómo es que se va a ver el API, sino que si le hacemos clic aquí en Try It Out, le hacemos clic en este botón, nos va a cambiar la interfaz y nos va a mostrar esto para que podamos efectivamente interactuar con el API en vivo ahí donde se está ejecutando. Entonces, podemos efectivamente enviarle un request. Por ejemplo, le podemos pedir de name, le pasamos una empanada. Y ingredients es harina, carne, arroz y sabrosura. Claramente, este es importante. Y cuando le enviamos este JSON dentro del request, ejecutamos este request, el navegador va a enviárselo efectivamente a la API que está ejecutándose en vivo y vamos a recibir el mensaje que declaramos que íbamos a recibir. Entonces, recibimos este JSON que contiene un message que es preparing empanada. Y así es como se ve la API cuando le mandamos un mensaje lleno de empanadas. Listo, ahora hagamos un app básico de FastAPI con cuerpo, que reciba un cuerpo, pero que además también tenga un parámetro de query. Hacemos todo lo mismo como lo hemos hecho ahorita, igual casi todo lo mismo acá también, igual es un post, igual vamos a usar el mismo /food/. Le declaramos el parámetro, que es de tipo de esta clase especial que habíamos dicho, que este es un food, la clase food. Y como queremos un parámetro adicional que vaya en el query, le declaramos aquí que este delivery tiene que ser un boolean que por defecto es false. Entonces, como FastAPI ve que este delivery no hace parte del path, entonces sabe que tendría que ser un query parameter y además ve que es de un tipo del el tipo que declaramos para este parámetro es un tipo simple, como un boolean o un string o un float. Entonces, sabe que lo tiene que extraer del query, de los parámetros del query, no del cuerpo, sino de los parámetros del query directamente. Este, como es una clase especial, como esta clase que creamos acá, que hereda desde el base model, entonces FastAPI sabe que lo tiene que extraer desde el cuerpo. Y, bueno, aquí simplemente estamos devolviendo preparing y aquí va a ir el nombre de lo que estamos pidiendo y luego delivery, simplemente le estamos devolviendo cuál es el valor. No estamos haciendo nada aquí muy importante en el código, pero así es como le declaramos cómo lo queremos recibir.
Y si ahora nos vamos a la documentación, vamos a ver que tenemos el post, que es un HTTP post, que va /food/. Tenemos aquí el delivery, el nuevo parámetro delivery que declaramos. La documentación va a saber que tiene que ser un boolean y que tiene que ser, que tiene que venir desde el query. Y como sabe que es un boolean, entonces ya nos muestra cuáles son las dos posibles opciones, true o false. Y pues el cuerpo del mensaje igualmente. Y si fuéramos a ejecutarlo, si fuéramos a usar la URL directamente, así sería como se vería la URL. Iremos a /food/, y luego el signo de pregunta, y luego el parámetro delivery, y luego igual true o igual false, o 1 o 0. Y nosotros, como lo declaramos boolean, el código en sí va a verlo como un boolean. Esto aquí, cuando lo enviamos, como es parte de la URL, esto en realidad va a irse como si fuera un string, pero FastAPI se va a encargar de convertir esto a un boolean y verificar cuál es el valor que estamos enviando. Entonces, con esas declaraciones de tipos, estamos teniendo, por un lado, serialización o conversión de los datos, de manera que recibimos lo que declaramos. En este caso, vamos a recibir un boolean y no un string diciendo true, sino un boolean. Y además, tenemos documentación automática del API. Entonces, no tenemos que poner todo en el cuerpo. Podemos usar también parámetros en el query cuando aplica, cuando es necesario o cuando nos funciona. Listo. Ahora, mire, digamos que queremos tener un request que va a recibir cuerpos de el cuerpo del mensaje tiene que ser súper complejo. Entonces, necesitamos recibir una lista de objetos de JSON en el cuerpo. O, digamos, en términos de JSON, sería un array de objetos de JSON. Lo que hacemos es, igualmente, la misma sintaxis estándar de Python, volvemos a usar el list, tenemos el mismo food que ya habíamos declarado, y ahora, en vez de decir un solo food, vamos a recibir orders. Y orders lo declaramos como que es una lista de food. Entonces, esta es la sintaxis estándar de Python para decir que este parámetro orders debe ser una lista de instances o de ejemplares de esta clase food. Y FastAPI se va a encargar de que lo que recibamos aquí en este parámetro, en esta variable, es exactamente este tipo que declaramos acá. Entonces, luego el código acá no es muy importante. Lo que estamos haciendo es simplemente coleccionando todos los ingredientes que recibimos por cada uno de esos cada una de esas órdenes. Y como efectivamente estamos recibiendo una lista, podemos iterar en esta lista. Entonces, por cada food in orders, podemos iterar por cada uno de esos food, y luego podemos extraer por cada ingredient dentro de los food, dentro de los ingredients que hacen parte de este food específico. Podemos coger ese ingrediente y podemos decir, bueno, quiero que me lo ponga en lowercase, que me lo ponga en minúsculas, y lo agregamos a todos los ingredientes que estamos coleccionando, y luego ya devolvemos esto. Aquí el punto importante es que estamos recibiendo los datos tal cual como los declaramos acá, que los íbamos a recibir, y podemos interactuar con ellos tal cual como los declaramos en nuestro código. Luego, si vamos a la documentación, vamos a ver que, bueno, tenemos el post, /food/, y ahora, si se fijan en el ejemplo que nos muestra aquí cómo es el tipo de datos que vamos a recibir, nos muestra que tenemos, efectivamente, vamos a recibir una lista, o en JSON sería un array, es el término, que tiene por dentro este tipo de objetos de JSON, que es el mismo que habíamos declarado antes, con el name string y los ingredients que son strings. Entonces, automáticamente ya podemos tener una lista de este tipo de objetos complejos. Y así, de la misma forma, podemos declarar cualquier nivel de complejidad de datos metidos unos dentro de los otros. Entonces, si queremos JSON que esté metido dentro del JSON, podemos declararlo, podemos hacerlo todo con las declaraciones estándar de tipos de Python. Y podemos hacer eso tan anidado como queramos y ser muy felices. Listo. ¿Qué pasa entonces si mandamos datos inválidos? Entonces, miremos si pueden ver aquí cuáles son los datos que están inválidos antes de que revisemos a ver qué pasa. Esto, de una vez les digo, esto es JSON válido. O sea, no es como que el JSON que estamos enviando aquí sea inválido. El JSON en sí es válido, pero los datos no son válidos con lo que declarábamos que íbamos a recibir. Digamos que mandamos esto. ¿Qué pasa? Decimos aquí ejecutar, que se envía el mensaje al API que está ejecutándose, y recibimos un error acá. Entonces, FastAPI por defecto automáticamente va a validar los datos y nos va a decir, no, aquí hay un error, los datos son inválidos, y no va a ejecutar todo el contenido de la función que dijimos, sino que dice, no, aquí hay un error, estos datos son inválidos. Pero no solamente nos dice que los datos son inválidos, sino que nos dice exactamente en dónde son inválidos.
Entonces, fijémonos en este error a ver qué es lo que nos dice. Nos dice que dentro del cuerpo del mensaje de orders que habíamos dicho, en el index 2, miremos cuál es este index 2. Devolvámonos a ese cuerpo del mensaje. Entonces, este es el index 0. El primero de la lista es el index 0. Name, empanada, ingredientes, harina, carne, arroz y sabrosura, por supuesto. Este es el index 0, está muy bien. Es válido como lo habíamos declarado. El index 1, name, pizza, no tenemos ingredientes en este, pero si se acuerdan, declaramos que los ingredientes eran por defecto una lista vacía, entonces los ingredientes no son requeridos, no son obligatorios. Entonces, este también es válido. Este es el index 1. Y aquí tenemos el index 2. Entonces, en el index 2 hay un problema. Ya sabemos que aquí hay un problema. Sigamos mirando ahora el error otra vez. Vamos adelante el error. En el index 2, dentro de ingredients, en el index 1, esperábamos que hubiera un string. String type expected. Si nos devolvemos al código, al mensaje, vamos a ver que este es el index 2. El name, comida venenosa, pues es venenosa, pero pues esto igual es válido. Ingredients es efectivamente una lista. El primer elemento que es un string, o sea, esto es válido, que este es el index 0. Y aquí ya llegamos al index 1. Y el index 1 esperaba que fuera un string, y mentiras que no fue un string, sino que fue este objeto extraño que tiene un name alacranes, como cuando uno se levanta que parece que comió alacranes. Entonces, FastAPI está validando los datos y nos está diciendo exactamente en dónde está el error de validación en los datos. No solamente nos está diciendo son inválidos, sino nos está diciendo exactamente en dónde. Y si miramos ahora el siguiente error, vamos a ver que nos dice que también dentro del cuerpo, en orden está en el index 3, dentro de name, este es un field required, o sea, este es un campo requerido. Ahora nos devolvemos otra vez al mensaje, vemos que este es el index 3 y que nos dice que name es requerido. Y nosotros le mandamos fue food name, le dijimos que era un pan viejo, pero nunca declaramos que íbamos a recibir un food name y declaramos que name es requerido, pero aquí no estamos pasando name. Entonces, nos está dando ese error. Ahora miremos otra vez el código atrás, por aquí. Todas esas validaciones, por un lado nos está haciendo validación y por el otro nos está diciendo exactamente en dónde están los errores. Todo eso nos está ahorrando aquí en esta franjita, nos está ahorrando 20 o 50 líneas de código. Es un montón de código que nos está ahorrando y que nos está asegurando que el código que nosotros escribimos acá va a ejecutarse solamente con datos válidos. Entonces, nos está ahorrando un montón de trabajo porque para este punto ya sabemos que el request, que el mensaje que recibimos es válido y que ya fue validado. Ya sabemos que tenemos los datos que esperábamos recibir. No tenemos que limpiar nada. Podemos simplemente ejecutar nuestro código. Volvamos adelante. Y vamos aquí. Este es el error que nos envía. Muy bien. Entonces, si le mandamos datos inválidos, nuestro API va a decir no. Y va a hacer esta cara y no va a dejar que los datos inválidos se ejecuten y va a proteger nuestro código de ejecutarse con datos inválidos. Listo. Ahora, ¿qué es todo esto del autocompletado que les he estado diciendo que tenemos autocompletado en todos lados? Resulta que no solamente tenemos autocompletado para las cosas de FastAPI, sino que como estamos usando estas declaraciones de tipos que son estándar de Python, incluso para nuestros propios datos, vamos a tener autocompletado en nuestro código incluso para nuestros propios datos. Aquí, si se fijan, estamos recibiendo orders, que es una lista de instances de food. Esto es incluso ya medio complejo de decir, pero eso es lo que estamos, es súper simple de escribir en código y estamos recibiendo un mensaje que es relativamente complejo internamente. Tenemos aquí dos for loops, uno dentro del otro, y estamos sacando cada uno de los ingredientes dentro de la lista de ingredientes, dentro de cada food, dentro de los orders que recibimos. Y aún así, el editor es capaz de saber que ingredient es un string y nos provee autocompletado para los strings, incluso cuando está súper metido aquí adentro. Eso es relativamente difícil de lograr con muchos frameworks o con muchos sistemas, incluso con muchos lenguajes, cuando no se pueden utilizar las declaraciones estándar de Python. Pero además estamos no solamente pudiendo tener autocompletado, sino tener validación y documentación automática de todo esto. Y pues tenemos autocompletado por todos lados, incluso para nuestros propios datos. Además, tenemos chequeos de tipos. Como el editor va a saber que ingredient es un string, entonces si le ponemos ingredient más 5000, el editor va a saber que 5000 no se puede sumar a un string y nos va a dar el error ahí mismo. Mientras estamos editando el código, no tenemos que esperarnos a tratar de ejecutarlo para ver que se rompió y se explotó en algún lado, sino que el editor nos dice, hay un error y nos dice exactamente en dónde y nos dice exactamente cuál es el error.
que no son soportadas esta operación. Y así nos va a ayudar a chequear un montón de cosas más. Todo esto es porque está todo basado en los tipos de Python estándar. Entonces, por los tipos estándar de Python y porque FastAPI está todo basado en eso, tenemos autocompletado, chequeos de tipos, que pues es por defecto los vamos a tener en cualquier programa, pero además vamos a tener serialización o conversión de datos, validación de datos y documentación de esos datos, todo con estos tipos estándar de Python. Listo, ahora digamos que queremos agregar algunos metadatos. Entonces, tenemos este query parameter. Este es más o menos el mismo código que teníamos antes, pero este query parameter de delivery, que es un boolean y que antes lo teníamos que por defecto era false, ahora queremos agregarle una descripción. Queremos decir de qué se trata este delivery. Queremos decir que este es para decir que nos lo empaquen para domicilio, que pues creo que ahorita es la única opción. Entonces, para poder decirle esta descripción adicional, desde FastAPI importamos este query y en vez de ponerle que el valor por defecto antes teníamos aquí false, en vez de poner ese false que teníamos acá, ahora ponemos este query acá y este query ya puede recibir la descripción. Pero entonces, como le quitamos el puesto a lo que era el valor por defecto antes, entonces query va a recibir como su primer parámetro ese valor por defecto que esperábamos recibir aquí en este espacio. Entonces, eso significa que este delivery va a seguir siendo un boolean que va a tener esta descripción y el valor por defecto va a ser false. Y cuando nos vamos a la documentación, entonces tenemos el delivery, sigue siendo un boolean, sigue teniendo el valor por defecto de false que habíamos declarado antes, pero ahora tenemos además esta documentación adicional que nos dice qué es lo que, de qué se trata este delivery. Entonces, ya no tenemos que escribir documentación afuera del código. Ya no hay que mantener un wiki en algún otro lado o un documento compartido que se queda obsoleto y que luego viene el equipo de frontend a quejarse porque la API no está funcionando y es que cambió y se nos olvidó cambiarlo y etcétera, etcétera. Todas esas peleas no las podemos ahorrar porque pues todo queda ahí mismo metido en el código directamente sin tener que cambiar nada más. Ahora digamos que queremos tener un parámetro de query que sea requerido. Entonces, vamos a decir que queremos un parámetro que sea quantity, para decir cuál es la cantidad de esta comida que estamos pidiendo, y que va a ser un entero. De nuevo, FastAPI se va a encargar de convertir ese parámetro a un entero, y vamos a recibir aquí quantity como un entero. Y como este quantity no tiene ningún valor por defecto, entonces FastAPI va a saber que pues quantity es un valor requerido. Cuando nos vamos a la documentación, entonces, vamos a ver que ahora tenemos este quantity, que es un entero, que está en el query y que es un valor requerido. Si tratamos de, por ejemplo, enviar este mensaje pidiéndole que nos haga una arepa en el que los ingredientes son harina de maíz y colombianidad, se nos va a quejar y nos va a decir, no lo puede enviar porque el quantity, que es un valor requerido, no está ahí. Si lo ejecutáramos desde la terminal o desde código, igual también recibiríamos un error de validación como esos que vimos ahorita. Listo. Entonces, esta es la cara que la API hace cuando ve que uno omite datos requeridos. Se pone brava y dice como, hey, no, usted no me mandó los datos que me mandó y nos hace esta carita. Y no va a dejar que el código se ejecute sin los datos requeridos que declaramos que eran requeridos. Cuando le mandamos los datos válidos, entonces, digamos que le mandamos, necesitamos dos, que nos haga dos arepas con harina de maíz y colombianidad, porque aquí no se consiguen las arepas en Alemania. Y estamos llorando por eso. Así sería como se vería en la URL. Después de el signo de pregunta, entonces le decimos quantity es igual a 2. Si tratamos de ejecutarlo así, si vamos a recibir el mensaje correctamente, preparen tu arepa. Y ya nos podemos poner contentos con eso. Entonces, sin todos los datos requeridos, no nos va a ejecutar el código, no va a aceptarlo, pero cuando tenemos los datos requeridos, ahí sí se va a poner y va a bailar feliz con el código que declaramos dentro de la función. Listo. Ahora digamos que queremos hacer validación adicional. No solamente queremos que el quantity sea requerido, sino que queremos que sea mayor a 0 y menor a 10. No queremos que alguien nos pida hacer menos 10 empanadas, porque pues estaría loco alguien que quiera hacer menos 10 empanadas. Tendría que hacer muchas. Para eso, entonces, usamos el mismo query que habíamos usado antes y ya le podemos pasar greater than, o sea, mayor que 0, y le podemos decir que sea también less than or equal, de ahí viene, de less than equal a 10. O sea, que queremos que lo que sea que nos manden de cantidad sea un entero, que sea mayor a 0 y menor o igual a 10.
Pero entonces, si se acuerdan, antes no teníamos nada aquí, como nada en esta parte de la función que declara cuál es el valor por defecto dentro de la función. No teníamos este símbolo igual acá. Y esa era la forma en la que le decíamos a FastAPI que quantity es requerido. Pero ahora, para poder hacer esta validación adicional, tenemos que poner este query aquí dentro, después del igual. Entonces, para eso, para poderle decir, hey, este quantity sigue siendo requerido, le pasamos como el primer parámetro, que normalmente, como vimos aquí abajo, el primer parámetro es el valor por defecto. Aquí el primer parámetro le pasamos como valor por defecto estos tres puntos. Y con estos tres puntos decimos a FastAPI que este quantity sigue siendo requerido. Estos tres puntos es sintaxis válida de Python. Esto es un símbolo interno de Python, se llama elipsis, y pues lo podemos usar. Y con este símbolo y con esta sintaxis es como le decimos a FastAPI, hey, este quantity sigue siendo requerido. Y entonces, si ahora nos vamos a la documentación, vamos a ver que quantity sigue siendo requerido, es un entero, y si le mandamos datos inválidos, le decimos que nos haga menos 5 empanadas, nos va a decir, no, usted está loco, ¿cómo va a querer pedir menos 5 empanadas? Nos dice que dentro del query, dentro del parámetro quantity, asegúrese de que este valor sea mayor a 0. Entonces, nos está chequeando la validación que le dijimos que nos chequeara. Entonces, si le damos datos inválidos a nuestro API, con los datos inválidos se va a poner así, nos va a gruñir, se va a poner brava y no va a dejar que se ejecute nuestro código, nos va a proteger nuestro código muy juiciosamente de que se ejecute con datos inválidos. Pero cuando le mandamos datos inválidos, entonces va a permitir que se ejecute todo muy bien y va a ser muy amable y permitir que pase los mensajes a nuestro API. Listo, un poquito sobre el desempeño de FastAPI. FastAPI está dentro de el mayor desempeño que se puede lograr con frameworks de Python. Este es un benchmark ejecutado por TechEmpower, que es un third party, es un tercero que hace estos benchmarks con un montón de lenguajes y de frameworks. Y aquí estamos filtrando y viendo específicamente a Python, que son las franjas azules, y a Go, Golang, que son las franjas verdes. Go es un lenguaje compilado. Python es un lenguaje interpretado. Entonces, un lenguaje compilado toda la vida va a tener que ser mucho más rápido que un lenguaje interpretado. Si no, pues estaría algo muy mal con el lenguaje. Sin embargo, FastAPI y otros aquí arriba logran ser más rápidos que algunos de los frameworks hechos en Golang. Entonces, pues, el desempeño que estamos logrando es bastante bueno y, pues, podemos mantenernos en Python, que es en donde podemos hacer cosas como machine learning y análisis de dinámica molecular y cosas muy interesantes. ¿Cuál de estos específicos es el más rápido? No es necesariamente tan claro o tan relevante. Esto tiene algún ruido también como parte del benchmark, porque FastAPI se ejecuta con Ubicon. Ubicon es el servidor que está ejecutando FastAPI. Ubicon no es ni siquiera un framework. Entonces, Ubicon tendría que estar aquí arriba de todos. Y FastAPI está basado en Starlet. Por eso es que es tan rápido, porque le hereda toda la velocidad a Starlet. El punto es que, pues, se tiene del mayor desempeño posible y, pues, tenemos todas esas ventajas de las que estuvimos hablando ahorita. Y si se fijan, Flask, por ejemplo, está por aquí abajo y Django estaría aquí abajo en algún otro lado. Entonces, pues, es bastante buen desempeño. Si se fijan, estamos pudiendo, en este benchmark específico, estamos pudiendo recibir más de 15,000 requests por segundo, lo cual significa que son más de 9,000 requests por segundo. Okay. Listo. Otras características de FastAPI. Hay un sistema de inyección de dependencias o dependency injection. Esto a veces lo llaman services o no sé, tiene otro montón de nombres. Es súper simple y súper fácil de usar, pero permite hacer un montón de cosas sofisticadas como obtener el usuario actual que se puede extraer desde un cookie o desde tokens o desde cualquier otro lado y que puede tener cualquier forma. O se pueden hacer cosas como hacer autenticación que se pone dentro de una sola función y se integra en todas las partes que uno quiera. Y todo esto queda todo integrado con OpenAPI, entonces todo queda integrado con la documentación. Esto también se puede utilizar para manejar sesiones de bases de datos, porque FastAPI no está amarrado a ningún tipo de bases de datos específico. Entonces, si quieren usar algún Postgres, MySQL, o si quieren usar MongoDB o Cassandra, o lo que sea, también todas las sesiones se pueden manejar con esto muy fácilmente. Hay un montón de herramientas de seguridad con OAuth 2, como les decía ahorita, por ejemplo, para hacer autenticarse con mi superaplicación, autenticarse con GitHub, o
cualquier cosa similar. Como es un framework asíncrono, por debajo tiene soporte para WebSockets, se pueden enviar y recibir archivos, se pueden tener tareas simples en segundo plano que se ejecutan en el mismo proceso, es decir, para cosas como enviar una notificación en un email después de enviar la respuesta, esto se puede hacer muy fácilmente. Integración fácil con GraphQL, si les gusta GraphQL, hay templates, hay un montón de cosas más que se pueden ver. ¿Cuándo no es una buena idea usar FastAPI? Si ya tienen una app que ya existe, tienen una app que es estable, que no necesita nuevas características y que no es una API, probablemente no sea tan buena idea ponerse a probar FastAPI y a cambiar todo para usar FastAPI si ya todo está funcionando bien. Algo que usan, que han hecho mucho y que yo mismo también he hecho es, si se tiene ya una app que está estable, se le puede hacer una capa por encima de FastAPI para, por ejemplo, los nuevos features o los nuevos endpoints o las nuevas rutas. Y se puede redirigir, por ejemplo, la versión 2 de la API que tiene esas nuevas características va para una aplicación con FastAPI y todo el resto va para la anterior. Como FastAPI no está amarrado a ninguna base de datos ni nada, se pueden utilizar los mismos modelos, la misma base de datos, lo mismo que estén usando con la otra aplicación y pues las dos pueden coexistir muy fácilmente. También, por ejemplo, si están haciendo una aplicación que es puramente estática, con contenido, pues hay seguramente lo mejor es usar algún framework que sea puramente de contenido estático que ni siquiera necesita un API y así pues como otros casos así que sean más simples. Sin embargo, también pues sobre lo de usar una migrar una aplicación que ya esté estable, también ha habido equipos que han migrado aplicaciones enteras estables en algún otro framework a FastAPI y han estado contentos con lo que han logrado, entonces, pues, también. Pero, pues, no necesariamente sea una buena idea. Es algo que es como bueno chequear primero antes de ponerse a hacer. Otras herramientas que les pueden llamar la atención. Si les gusta esta idea de las declaraciones de tipos con autocompletado, chequeos de tipos y todas estas cosas, Typer es para crear command line interfaces. Entonces, son aplicaciones que se ejecutan desde la terminal. Es súper fácil de programar, así muy parecido a FastAPI, basado en los tipos estándar de Python. Y creo que la cosa súper chévere de Typer es que cuando uno crea una aplicación con Typer, los usuarios finales van a tener autocompletado en su terminal con tab, completado de tab dentro del terminal. Sea que estén usando Bash, C Shell, Fish, PowerShell, es decir, en todos lados, incluso en Windows, incluso en versiones modernas de Windows con PowerShell en versiones modernas, en todos va a funcionar. Think es un framework de deep learning funcional con ideas de programación funcional y también con estas declaraciones de tipos de las que estamos hablando y es compatible con las herramientas favoritas como TensorFlow, PyTorch, etcétera, etcétera. Think es creado por la empresa para la que trabajo, Explosion. Son herramientas que les pueden llamar la atención. Listo, ahora que ya vimos todo eso, entonces ya ahora sí podemos por fin entrar a los detalles técnicos de cómo es que realmente, no me tienes, es por molestar. Tenía que poner este men porque este solamente lo van a entender en Colombia. Entonces, había que aprovechar para ponerlo. No les voy a seguir echando cháchara. Muchas gracias a todos por atender. Si quieren meterse a la documentación, aquí está, FastAPI. Ahorita vamos a ver algunas preguntas. Si luego se les ocurran preguntas luego, también pueden meterse al repositorio y hacerlas ahí. Me pueden encontrar en GitHub, LinkedIn, Twitter. Y eso es. Genial, Sebastián. Muchísimas gracias. Súper bacana la charla. Lo único malo fue que armó todo un debate alrededor de las empanadas. Se hablaron de la empanada parroquial. y creo que a todo el mundo le dio mucha hambre, pero realmente una charla espectacular, muy bacana. Muchas gracias por ese aporte a la comunidad. Es un gran esfuerzo el que has hecho acá y, bueno, genial. En serio que nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias. Muy buena la charla. Muchas gracias por invitarme. Desde hace rato estaba que me moría por hacer algo con PyLadies. Pues me alegra mucho poderlo hacer. Así esté recordándome las empanadas que no se consiguen en Alemania. Pero bueno, luego será. Pronto será cuando se pueda viajar. Listo, sí. Tenemos un par de preguntitas ahí. La primera es de Diego Camilo Peña y es si es como Django, Flax. Tú ya respondiste una parte, pero yo creo que quieren como un poquito de énfasis en esto. Sí, digamos, creo que se parecería más a Flask, en que es más mínimo, más chiquito. La sintaxis también es más parecida a Flask. Django viene con un montón de cosas integradas, incluyendo ORM, incluyendo
incluyendo que está amarrado específico a ciertos tipos de bases de datos y que requiere ciertas cosas específicas. FastAPI no está amarrado a ninguna base de datos específica, entonces pues sería más similar a Flask. Sin embargo, Flask pues también estaba hecho cuando, por ejemplo, no se tenían todas estas declaraciones de tipos y cuando todavía ni siquiera era tan común necesariamente hacer estos APIs basados en JSON y este tipo de cosas. Entonces, FastAPI tiene un montón de cosas para optimizar el desarrollo para estos APIs, que pues es eso como vimos, como validación de datos, serialización, documentación, todo este tipo de cosas. Claro, pueden trabajar en conjunto. Perfecto. Mira, acá nos tienen otra pregunta y es si has pensado volverte todo un youtuber y hacernos videotutoriales con más ejemplos y todo esto, aprovechando yo creo que esta época virtual, pues, las personas les gusta ver cosas de este tipo. Y que si se puede implementar mi autenticación con redes sociales para recuperación de contraseñas. Y bueno, sino como una pregunta de performance en comparación con Flask y Django. Listo. Bueno, sobre videos, sí he pensado hacer videos, sin embargo, ahorita he estado súper enfocado en agregar como nuevos features y mejorar la documentación. Que a propósito, hablando de la documentación, si quieren obviamente una opción buenísima para aprender FastAPI es leer la documentación, pero ahorita hay todo un esfuerzo por traducir la documentación a español. Entonces, si quieren contribuir al proyecto a traducir un pedacito de la documentación a español, sería súper bienvenido. Es una de las mejores formas también de uno aprender y entender bien los conceptos cuando uno tiene que pensarlos por sí mismos y como crearlo en sus propias palabras en español. Eso ayuda un montón a entenderlo y pues ayuda un montón a la comunidad también en español. Y eso está todo dirigido por Camila. Asume la cabeza. Camila está dirigiendo toda la traducción a español. Y bueno, también traduciendo un montón. Entonces, si quieren contribuir, sería súper bienvenida la ayuda. Ahora sí, pensando en los videotutoriales, sí pienso, ojalá en algún momento pueda hacerlo y pueda tener tiempo. Pues por ahora no he podido mucho. Sí, se pueden implementar autenticación con redes sociales o recuperación de contraseñas. La recuperación de contraseñas realmente no depende del framework, sino se implementa en backend directamente. Sería, por ejemplo, que alguien diga recuperar y entonces uno se integra con un proveedor de email al que le manda un email, por ejemplo, con un JSON Web Token codificado para que la persona que reciba el email pueda hacerle clic y al hacerle clic le envía ese JSON Web Token al API con el que puede ver, así este es el usuario y este es el token que tenía autorización para recuperar la contraseña. Hay un generador de proyectos oficial de FastAPI, incluyendo frontend, incluyendo backend y todo con Docker y tal, que incluye esa funcionalidad específica. Entonces, pues realmente sí es muy fácil de hacer. Autenticación con redes sociales se puede lograr mucho mejor que casi con cualquier otro framework, porque toda la autenticación con redes sociales está precisamente basada en OAuth 2 y OAuth 2 está todo integrado dentro de OpenAPI. Entonces, no solamente se puede, sino que queda integrada dentro de la documentación misma. Uno se puede autenticar al API desde el mismo botoncito de la documentación para probar el API sin tener que hacer como toda la magia adicional de frontend que se necesita. En comparación con Flask y Django, ¿en qué es mejor o peor? Entonces, Django y Flask tienen una característica específica, Django en específico tiene una característica específica que FastAPI no tiene, que es la interfaz administrativa automática para crear o editar entidades. Eso lo tiene porque Django está amarrado a un ORM específico que está amarrado a un tipo de bases de datos específicas. Entonces, como ya tiene esa limitación específica, puede implementar fácilmente esa interfaz de administración para ese tipo de bases de datos. Con Flask, cuando uno usa Flask SQL Alchemy, también se puede, hay otro paquete adicional para hacer una interfaz administrativa similar. No hay alguna cosa equivalente aún para FastAPI. Es uno de los proyectos que quiero hacer, pero que no sea basado en la base de datos específica, sino en el OpenAPI generado. Sin embargo, como con FastAPI se pueden usar los mismos modelos, por ejemplo, de SQL Alchemy que se usarían con Flask, es muy fácil hacer un API con FastAPI y agregarle solamente ese pedacito adicional de Flask que hace la interfaz administrativa. Digamos que eso en términos de features. Por todo lo demás, por performance, por desempeño, por validación de datos, por documentación, por todo eso, pues FastAPI va a tener esas ventajas adicionales que permiten estas nuevas avances, digamos, en el desarrollo de Python. Genial. Vamos con la última preguntita por tiempo, pero pues hay más preguntas por ahí que nos tienen. De hecho, hay unas cuantas más, pero creo que tenemos más tiempo para una más. ¿Me confirmas, porfa, Carito? Pero bueno, vamos por ahora con esta. Mira, dice que con el mínimo
Uso de código de FATS API se contrarresta en la madurez de otros frameworks como Django, Red Framework. Para dar un poquito de contexto, Django Red Framework fue creado por Tom Christie. Tom Christie luego se fue y creó lo que él pensaría que sería la mejor forma de crear una framework para APIs que se llamaba API Star. Luego él lo tuvo que descontinuar para concentrarse en Starlet, que es en lo que está basado FastAPI. Entonces FastAPI está súper inspirado por API Star, que fue lo que creó el mismo creador de Django Red Framework que tuvo que descontinuar, más otro montón de aprendizajes de otro poco de herramientas de ese estilo. Entonces, pues FastAPI está súper optimizado para ese tipo de funcionalidades. La documentación es súper extensiva. Hay documentación para todo y la comunidad ha estado creciendo un montón. Lo están usando pues un montón de organizaciones y un montón de entidades que pues han estado muy contentos con FastAPI, afortunadamente. Entonces, pues yo diría que sí podría ser una buena alternativa. No diría que necesariamente si se tiene una aplicación que pesa un giga en código de Django REST Framework, convertirla de la noche a la mañana a FastAPI sea buena idea, no creo necesariamente, pero agregarle capitas por encima o compartir. Incluso hace poquito alguien estaba haciendo cosas para dentro de FastAPI usar el ORM de Django y tener las dos al tiempo. Eso también es posible hacer. Ok, listo, Sebastián. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero pues el tiempo no nos da para más. Entonces, los invitamos, pues, ahí está el Twitter de Sebastián. Pueden hacer preguntas ahí. O si quieren hacerlas a través del Meetup, entonces también, porfa, las pueden hacer ahí. Y bueno, vamos a buscar la manera de responder todas las preguntas, porque creo que si empezamos a responder no acabaríamos hoy. Hay bastantes preguntas. Y de hecho están muchas muy interesantes. Quedamos como con las ganas de ver respuesta. Entonces pues los invitamos a hacer a través de los medios de redes sociales, porque se nos acabó el tiempo del Meetup por el día de hoy. Listo. Muchas gracias PyLadies, muchas gracias Carlos, muchas gracias Lucy, muchas gracias Carito que está allá en el fondo. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, Sebastián. Muchas gracias. Muy, muy chévere tu charla. La gente está súper emocionada y como que quiere saber más cosas de la traducción y demás. Entonces, yo creo que tu Twitter va a empezar a estar pop. Pero ya vimos una mano levantándose. Me encantaría. Sí, sí, sí. Me encantaría. Además, porque aquí les cuento un secreto que no se enteren mucho, excepto porque esto es público. Que me encantaría poder hacer la traducción con pues el estilo de español que hablamos, colombiano, relativamente simple, y pues eso es lo que estamos tratando. Entonces pues toda la ayuda que traigan sería genial. Muchas gracias. Súper. Que sí, muchas gracias a ti. Hoy nos dimos el gusto de tener un par de presentaciones increíbles, ¿cierto, Lucy? Sí, buenísimo, los dos muy buenos, los dos expositores, muy contentos de que hayan estado acá. Sí, súper chévere. De hecho, estoy viendo que están colocando aún más preguntas. ¡Wow! Sí. Sí, entonces, muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, Sebastián. En serio que fue un meetup súper bonito. La gente estuvo súper emocionada con ambas charlas. Una súper científica, la otra súper aplicada. Y sin embargo, increíbles. Entonces, como siempre, estos espacios son para compartir conocimiento, para mostrarles lo que están haciendo las personas, que ustedes puedan hacer networking, contactarlos, hacerles preguntas, trabajar juntos, pues esa es la idea de todos estos espacios. Claro que sí. Además, también queremos invitarlos como que se suscriban al canal, por aquí, en la campanita, y para que tengan las notificaciones y estén pendientes para el próximo meetup del otro mes. Si no, más eventos ahorita. Sí, el jueves tenemos Python Medellín, también aquí por el canal de Python Colombia. Bueno, vamos a tener también Python Barranquilla, va a volver Python Bogotá, Python Pereira. Bueno, creo que también va a ser Python Popayán mostrando cosas. Están empezando a activarse comunidades de más regiones del país. Va a haber una sorpresa con una comunidad nueva que se está creando, estamos apoyando para que arranquen. Es una comunidad de una zona donde la tecnología no es tan común, entonces nos parece una iniciativa súper bonita, pero no les voy a decir de qué zona del país es. Vamos a organizar súper bien y vamos a hacer un evento sorpresa muy bonito con ellos.
Entonces, nada, lo que nos queda es trabajo. Por favor, súper activos en las redes sociales de Python Colombia, de PyLadies, de todas las comunidades. Nos estamos moviendo mucho y pues la idea es compartir con ustedes espacios, conocimientos, experiencias y, bueno, pasar un ratico de la cuarentena bien entretenidos, aunque sea por virtualidad. Claro que sí, entretenidos y aprendiendo un montón con gente muy chévere, además. Claro que sí. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos acá por haber asistido. Acá nos seguimos viendo y pues nada, suscríbanse y estén pendientes de todas las redes sociales. Listo. Chao a todos, chicos. Chao. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, querido.